Siendo las 12:20 horas del día 19 de agosto del presente, la central de radio C4 recibió una llamada de auxilio vía radiofrecuencia del agente José Saúl Ojeda Pérez, del grupo de aprehensiones, quien solicitaba refuerzos en virtud de que su compañero José Guadalupe Aguilar había recibido disparos de arma de fuego. Hechos que se registraron en el Boulevard 2000, a la altura del fraccionamiento Valle Bonito, sobre el kilómetro 21, con dirección Tijuana-Rosarito, donde ambos investigadores se encontraban localizando un domicilio en atención a un mandato judicial. En su reporte indicó que tras haber solicitado al conductor de un vehículo tipo vagoneta de color blanco, quien conducía en notable exceso de velocidad, detuviera su marcha, este ignoró la instrucción apelando a la fuga, siendo en esos momentos que un segundo ocupante del vehículo referido en acción accionó su arma de fuego sobre los agentes. En la comunicación de radio, el agente José Saúl Ojeda Pérez refirió que trasladaría a su compañero José Guadalupe Aguilar a la clínica 1 del Seguro Social, ya que se encontraba herido de gravedad, siendo el caso a la altura del Parque Industrial El Florido, sobre la carretera Tecate-Tijuana. El agente José Saúl Ojeda Pérez no pudo continuar la marcha de la unidad patrulla, ya que se percató que también se encontraba herido, por lo que elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal Preventiva fueron en apoyo para trasladarlos y recibir atención médica urgente. Siendo a las 15 horas, el compañero José Guadalupe fue declarado sin vida. ¡Aguilar José Guadalupe! ¡Presente, señor! ¡Aguilar José Guadalupe! ¡Presente, señor! ¡Aguilar José Guadalupe! ¡Presente, señor! A continuación, el toque de la banda de guerra. Tenemos avance en la investigación. Obviamente, por cuestiones de la misma, me las voy a reservar. Pronto daremos a conocer los resultados. Estamos muy avanzados ya en el tema, pero como les repito, ahorita por cuestiones de la investigación no podemos dar información. Sí les podemos decir que está avanzado, muy avanzado el tema. Y en cuanto a la participación de los sujetos, tenemos la participación, sí, efectivamente, de una mujer y un hombre corroborados, pero pues nos reservaremos un poquito. ¿Fue algo fortuito o algo planeado de estos? Bueno, estamos como lo informamos, ¿no? Fue un seguimiento, un seguimiento al vehículo sospechoso. Había una investigación previa, se dio la misma, desafortunadamente sucedió el incidente en que los agentes fueron atacados. Y pero bueno, estamos en resolución del vehículo. A sus familiares y seres queridos pido a Dios que les dé las fuerzas y consuelo suficientes para su pronta resignación.
por tan grande pérdida de su ser amado. Se preguntarán, ¿por qué él? Esa es una respuesta que solo Dios tiene. Como creyente, pido a las personas que lamentamos su muerte a que vivamos con la esperanza de volverle a ver. Despidamos a este gran agente que dio su vida por su trabajo y recordemos por siempre los momentos positivos y agradables que se vivieron a su lado. Nuestras sinceras y profundas condolencias a su esposa, Célida Herminia Félix Félix, a sus hijos, Luis Ángel, Carlos Daniel y Ana Laura Aguilar Félix, y a toda su familia por la irreparable pérdida de su ser amado, José Guadalupe Aguilar. Descanse en paz. Inmensa tierra de fe, reflejo del corazón, donde se asoma la luz de un nuevo día, tierra llena de color.